Bienvenidos a Versatile Sports. Max Verstappen de Red Bull ha sido el ganador del Gran Premio de Fórmula 1 corrido en Países Bajos. Segundo llegó George Russell de Mercedes y tercero Charles Leclerc de Ferrari. Sergio "El Checo" Pérez llegó en la quinta posición. Precisamente el piloto mexicano que partió desde la quinta posición cumplió más un papel estratégico para consolidar una victoria para Verstappen. El momento más llamativo del Checo en la carrera sucedió en la vuelta 36 y 37, cuando el mexicano tuvo que defender la posición con Lewis Hamilton, quien era el más rápido en la pista en ese momento. La defensa duró solo vuelta y media, pero fue un nuevo espectáculo el que dieron los dos pilotos. En la vuelta 57, un safety car neutraliza la carrera, lo que genera un ingreso masivo a los pits. Una mala elección de neumáticos para el Checo lo perjudica en la pista. Si hubiese puesto los neumáticos más blandos, habría peleado por el podio. ¿Pero cómo ha reaccionado la prensa europea a la carrera de Sergio Checo Pérez? El diario AS de España titula: Verstappen ganó en una carrera de estrategias. Russell se metió segundo y Leclerc alcanzó a subir al podio. Checo Pérez terminó sexto en la pista, pero ganó una posición por la penalización de 5 segundos a Sainz y finalmente se queda en ese lugar que le da 10 puntos. Por su parte, el diario Marca también de España publica: Max Verstappen triunfa en casa. Sergio Checo Pérez finaliza quinto. El Checo Pérez sufrió en demasía, pero consiguió quedarse con el quinto puesto del día. Asimismo, el diario Daily Mail comenta: Max Verstappen logró la victoria en casa en el Gran Premio de Holanda para ampliar su ventaja en el título mundial. Sobre la pelea entre Hamilton y Checo, esto dijeron: Checo Pérez luchó duro contra Hamilton. El británico estuvo marcando las vueltas más rápidas en ese momento. Solo fue cuestión de tiempo para lograr superar al compañero de equipo de Verstappen. Por su parte, el diario L'Equipe de Francia publica: Max Verstappen gana el Gran Premio de Holanda y se escapa un poco más en el campeonato. El piloto de Red Bull superó a George Russell y Charles Leclerc y dio un paso más hacia un segundo título mundial. Por último, el portal Bolavit comenta: Sergio Pérez estuvo lejos de destacarse y tan solo pudo ser quinto. Max Verstappen volvió a ganar y se acerca al bicampeonato mundial de Fórmula 1. ¿Cómo calificas la carrera de Sergio Checo Pérez? Déjalo saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.